Albañil Battle Royale. Tiene mecánicas, no es cualquier cosa. Tienes que saber hacer la mezcla de tus construcciones porque te la pueden tirar. Y así como esa mecánica, debes saber muchas cosas. De hecho, es algo que me gustaría abarcar en un video sobre por qué la gente ve las mansiones que los jugadores hacen cuando sienten un tiro cerca de los pelos de las nalgas. Y al momento de ver semejantes construcciones, dicen... Pero eso será para luego. En mi búsqueda por el conocimiento infinito Fortniteil, me encontré con un concepto llamado Peace Control. Básicamente es predecir lo que hace el enemigo y bloquearlo para que no lo pueda hacer. Así que puse manos a la obra. Viajé al monte Tibitano con los chamanes de la aldea y encontré algo de información. Investigué las configuraciones de Buga para ver si eso tenía algo que ver. Buga, para el que no sepa, es el mejor jugador de Fortnite del mundo. Para ver si tenía algo que yo no, y por lo mismo se me llegara a dificultar de alguna manera hacer el Peace Control. Y encontré lo básico: el Turbo Build y el soltar para confirmar. Ya sabes, lo básico, pero nada fuera de lo común. Algo que sí intenté replicar es el botón con el que confirma la edición, que es con la F. Yo lo hago con el botoncito que está aquí a un ladito del mouse. No sé si sea lo ideal, pero yo lo tengo ahí y ya me acostumbré. Lo intenté con la F y no pude. Así que váyanse a la vez. Y bueno, amigos, así empecé a practicar para ver cuánto podía mejorar en un solo día. Cabe destacar que yo no empecé en ceros, ya sabía algunas cosas, un poquito de cosas. No diría que soy un jugador nuevo, pero sí uno más o menos caca, ¿no? En mi isla de creativo empecé a hacer cajas con una sola edición de una ventana para poder hacer un cubo completo. Y tardé aproximadamente una hora para llegar a hacerlo a medias. Pero siempre se me olvida cerrar la ventana. ¡Me salió, mamón! Pero ¿sabes qué puede hacer que mejores? Usar el código LILBAYO en la tienda del Fortnite. No sabía, pero sí ayuda mucho. Úsenlo, pueden usarlo también en Epic. Compren juegos con esa madre, usa mi código, me vuelvo rico y todos ganamos. Así me apoyan y me ayudan a monetizar. Bueno, regresando al tema, empecé a echar una ojeada a los mejores mapas para practicar. De hecho, voy a hacer un video de eso porque hay algunos mapas muy interesantes. Practicando en esos mapas, me di cuenta que mi edición era una cagada, así que tenía que hacer algo al respecto. Tardé aproximadamente una hora a dos editando y reeditando. De esta forma logré algunos avances, pero pues no soy pro. Luego de tanta edición y reedición, Photoshopil, Minecraftil, Fortniteil, me gasté mi energía y me chingué mis neuronas restantes, así que decidí echarme una pizza entera, así que me la eché, listo, de regreso, padre. Después de seguir practicando un rato, decidí llamar a mi amigo que le sabe al Fortnite, que creo que es medio gay, pero es un maestro de los cuatro motores. Uy. Uy, qué buena. Uy, cabrón. Uy, me picó, tío. Ay, qué tóxica, güey. Me explicó en dónde la estoy cagando. Boxeo como perro. ¿Viste lo que hice ahí? Mira, voltea a ver atrás. Todo esto es mío y esto es mío, güey. Tienes que ponerlo tú, güey. Porque si te quedas ahí, te pueden hacer esto, te reemplazan, te editan, pa'l lobby, chaval. Entonces, y en lo que yo hago eso, pues escapar por atrás, ¿me entiendes? Tienes que boxearte entero, güey. Y luego de una batalla épica, decidí entrar a Zone Wars en Tilted, donde me hicieron cagada porque estaban jugando entre dos y yo no juego con maridos. No, están jugando en equipos, estas puñetas. Así que me salí a los 20 minutos. Luego de eso, decidí traer a alguien de mi nivel para ver si podía boxearlo. Me traje un amigo que tengo desde hace tiempo. A veces es un poco hijo de puta, pero es que es tsundere, es tsundere, es un timo tsundere. Por afuera te gasta la madre, pero por dentro es kawaii de Tsune. Y además, lleva Evangelion en el brazo. El objetivo, boxearlo. ¡Fue difícil! ¡Fue difícil!
Está muy cabrón hacer esto, güey. Está muy cabrón. Está fucking heavy, carnal. Oh, verga, no pude. Pero logré hacerlo un par de veces. Ahora sí, todavía tenía fallas. Falta tapar todo. Hijos de pinche madre. Mira, entiende que apunto bien. Me atoré, cabrón, me atoré. No mames, estamos en la orillita del borde. Me atoré, verga, podía saltar. De hecho, me atoré antes, güey, me caí del borde. Güey, no soy Denny ni Pepe. ¿Cuándo vas a decir que soy bueno? No estoy diciendo que seas malo, güey. De hecho, yo soy malo. A la pija, 7 millones en el pet. Luego de ese entrenamiento dije, ¡yo puedo luchar! Decidí jugar mis primeras arenas y gané fácilmente 2. Vaya, pero tienes que tomar en cuenta que los puntos eran muy bajos. Y en la tercera partida me topé con un dúo. Bueno amigos, ha sucedido una tragedia. Hoy es un día muy triste porque la repetición que les quería mostrar no está guardada. Por lo cual, no puedo mostrarles lo que le quería mostrar donde dice Peace Control. Estoy muy triste por eso. Pero se pudo notar un poco en los clips que mostré jugando contra Timo Kawaii que he mejorado considerablemente. Aún así, este clip yo siento que era muy explicativo, pero se perdió en el olvido. Pero de todas maneras, no te preocupes si quieres ver cómo hago Peace Control algún día. Estoy en vivo siempre en Twitch. Aviso por mis redes sociales, así que sígueme. Sígueme. Y ahí nos vamos a hacer muy amigos. ¡Paren todo! Tengo una nueva mecánica, amigos. Tengo una nueva mecánica innovadora. ¡Puaf! De Ruticate. He creado un nuevo Facebook. Pueden encontrar el link en la parte de abajo en la descripción de este video. Al final de los videos voy a empezar a mandar saludos como hacía en mi otro canal. La mecánica va a ser la siguiente. Entra al Facebook que está abajo, comparte este video y mándame una captura a mi Discord. El link va a estar abajo. El canal al que tienes que mandar la captura se llama Saludos por la raza de Facebook. Solamente tómale una captura a que compartiste el video en modo público para que yo pueda verlo y lo subes a este canal de chat en Discord. Y es todo, tu nombre va a salir 100%. No olvides usar el código LILBAYO que me ayudas mucho. Sígueme en mis redes sociales. Espero les haya encantado este video, que a mí me mamó realizarlo. La verdad es que me quedó muy bien. Y eso es todo. Nos vemos. Bye.